estado muy fríos en el partido, con muchísimos errores. Yo hablo más de lo mío, ¿no? Lógicamente, y bueno, pues no hemos estado nunca con opciones de ganar, sí de remontar distancia, pero bueno, con tantos errores, tanto en ataque como en defensa, pues es muy complicado ser competitivos. Bueno, para mí esa es la valoración. Nos vamos con una diferencia grande, encima con pocos goles, lo cual significará posiblemente que haya que ganar de 6 allí. Y bueno, pues quedan 2 meses y ahí pues daremos el do de pecho para intentar remontar, lógicamente. Yo he visto un partido de calidad sinceramente por los dos equipos. He visto un partido muy trabajado, muy duro, con mucha tensión, en el que yo creo que se ha podido ver que ellos tienen un potencial en ataque espectacular, porque tienen buenos pivotes, tienen buenos extremos, tienen una primera línea con un central organizador sensacional y tienen unos laterales que ya hemos visto que en cuanto les hemos dejado un metro nos metían dentro de la portería, ¿no? Pero yo estoy orgullosísimo y contentísimo porque creo que hemos recuperado, o hemos seguido, por decirlo así, en la misma línea de la que acabamos la primera vuelta. Es decir, nos metió 21 goles el Puerto Sagunto, nos metió, si no quiero recordar mal, 26, 27 goles Cangas, y hoy nos ha metido 24 goles un equipo que tiene un potencial en ataque muy bueno. Entonces, para mí lo más importante es que todos los que han estado en la pista y en el banquillo han aportado, unos más, unos menos. Hemos jugado como creo que tenemos que jugar, como ya está el equipo, de atrás adelante, y sobre todo pensar que creo que ha habido una cosa muy importante, que este equipo se quede a los 12 minutos sin el máximo goleador de la liga y, por así decirlo, no sé si el mejor, pero el jugador que tira del carro en los momentos importantes, en un partido en el que nos jugábamos mucho, pues creo que es de sacarse el sombrero con el resto de jugadores, porque como he oído por ahí, alguno de vosotros se ha sobrepuesto a muchos inconvenientes hoy.